Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos... Howard Hawks. Nunca hice una película con mensaje, al menos eso espero. No creo que el argumento signifique gran cosa hoy día. Diría que ya todo el mundo ha visto al menos cada argumento unas 20 veces. Lo que no han visto son los personajes y sus relaciones. Yo no me preocupo demasiado con el argumento. En un ensayo de 1953, Jacques Rivette hablaría del... Hablaría del genio Howard Hawks. Cada uno de sus planos son funcionalmente bellos, como un cuello o un tobillo. La suave y ordenada sucesión de los planos tiene un ritmo similar al pulsar de la sangre, y toda la película es como un cuerpo bellísimo que sigue vivo por una profunda y resiliente respiración. Qué bonito, ¿no? Viaja de ti. Rivette. Este no es un caso aislado, pero es de bramar a los cielos que uno de los más celebrados directores entre los clásicos norteamericanos apenas haya sido tomado en cuenta por parte de los miembros de la Academia de las Artes Cinematográficas y las Ciencias durante el transcurso de su prolífica carrera. Su trabajo artesanal, sin saltarse jamás las normas y las leyes del medio, enfatizó la acción más que la reflexión, sacando provecho de la popularidad del cine de género, ya fuese western, comedia, film noir, aventuras, épicos de época, dramas bélicos, películas de carreras o de gángsters, en lugar de atizar su ahora evidente cuño personal, le alejarían en aquel entonces de las gracias de la crítica. Sobre todo su tono ligero y carácter de entretenimiento contribuirían a apartarlo del lugar canónico entre los creadores más punteros de la época. No sería hasta que los maestros críticos de Cahiers du Cinéma empezasen a alabar su obra que se le consideraría como el gran creador que fue. Para gran sorpresa de quienes no le habían tenido en cuenta dentro de la industria y cumpliendo sin más, también ahí había escondido un autor. Él mismo se sorprendería en lo que encerraban sus propias películas. Suyas son las inolvidables Scarface, El terror de la hampa, La comedia de la vida, La fiera de mi niña, Todos los ángeles tienen alas, Luna nueva, Tener y no tener, El sueño eterno y un larguísimo etcétera. Buenísimas todas. ¡Ay, mi Catherine Head! ¡Ay, Catherine! Al comienzo de los años 10, Hawks experimentaría la libertad del cine mudo, pero pronto se implantaría el sistema industrial en Hollywood. Del mudo al sonoro, su carrera aguantaría impertérrita hasta el comienzo de los 70, justo cuando se empezaba a reclamar la adopción de la teoría de autor dentro de la industria. Pese a todo, solo sería nominado al Oscar una única vez por El Sargento York en 1941, y solo recibiría un Oscar honorario en 1974, después de 2 décadas de inmejorables críticas en la revisión de su obra. Howard nació en Goshen, en Indiana, el primer niño de una familia acaudalada, dueños de la Goshen Milling Company y muchos otros negocios. Su abuelo materno ya habría hecho una fortuna en la industria papelera. Más tarde, la familia se afincaría en California, donde su millonario abuelo le mimaría y le daría todos los caprichos. Haría sus estudios en la Academia Phillips Exeter y luego en la Universidad de Cornell. Se especializaría en ingeniería mecánica, tanta era su pasión por los coches y los aviones. En la Primera Guerra Mundial serviría en Francia como teniente y cuando terminase la guerra se dedicaría al diseño de automóviles. Todas aquellas experiencias contribuirían posteriormente a hacer de él un magnífico cineasta. Sí, haciendo coches te hace cineasta. Parece mentira, ¿verdad? ¿Quién no lo sabe? Cuando se decidiese por una carrera en Hollywood, empezaría como empleado en varias producciones, como asistente de dirección, director de casting, supervisor de guiones, editor y productor. Pero sería cuando Paramount le contratase en 1922 y le encargasen 40 historias para nuevas películas en tan solo 60 días que sería admitido entre los grandes al cumplir el encargo. Trabajaría sin ser acreditado en innumerables películas y aunque insistiese en dirigir, solo en 1926 le concederían tal derecho para El Camino de la Gloria, de la cual también sería guionista. Con sus primeros trabajos mudos se haría un hueco y no sentiría el más mínimo problema cuando las tornas cambiasen al sonoro. Su primer sonoro, La Escuadrilla del Amanecer, de 1930.
Durante mucho tiempo, Howard consideraba como una póliza de seguro tener un buen guión, pero poco a poco descubrió que su talento para contar historias no residía en la consistencia del guión. La historia no hace una buena película. Para él, una buena película consistía en tres escenas buenas y ninguna mala. Al menos, ninguna que pudiese alienar e irritar al público. Howard siempre evitó los formalismos estéticos, los trucos fotográficos y narrativos. En sus películas no hay flashback o elipsis, y la cámara suele situarse a la altura de la mirada, en los planos medios. Sus películas están tan bien estructuradas que le compararían con el arquitecto Walter Gropius. Su genio se manifestaba en la dirección de actores, de los cuales esperaba sus contribuciones personales, y sus actuaciones se caracterizaban por la naturalidad en los diálogos, que muchas veces se superponían dando la sensación de espontaneidad, con los cuales los actores se animaban a improvisar. Las dinámicas de grupo, la amistad entre hombres, la profesionalidad y el tratamiento de la mujer independiente del hombre contribuirían enormemente a la riqueza de su obra. Recomendamos, como no, la desternillante comedia La fiera de mi niña, pero como esta temporada hemos hablado más de música y de western que nunca, os aconsejamos también su trilogía sobre el sheriff que se defiende de los delincuentes, Río Bravo, Río Lobo y El Dorado. Y como no podemos vivir sin Marilyn, y en la mayoría de las películas de Howard hay al menos una escena en la que alguien canta o toca un instrumento, os recomendamos el musical Los caballeros las prefieren rubias. ¡Rubias! Yo prefiero La fiera de mi niña. ¡Yo, rubias! Todo te lo debo a ti, baby. ¡Rubias! ¡Chao! ¡Chao!